La Secretaría Departamental de Infraestructura presentó el proyecto de nuevo estadio de fútbol de Barranca Bermeja ante la plenaria del Consejo Municipal, esto con el propósito de que la Corporación Edilicia aporte 10 mil millones de pesos para la culminación del escenario deportivo. El proyecto del estadio de Barranca Bermeja, después de haber nacido de una simple remodelación de las tarimas, hoy en día es un estadio nuevo. Está del orden de los 43 mil millones de pesos. La pasada rendición de cuentas, el señor gobernador se comprometió con Barranca Bermeja a asegurar 33 mil millones de pesos de recursos de la Gobernación de Santander, y hoy lo que venimos es a presentarles el proyecto a los concejales para, digamos así, que revisen lo que la administración municipal les ha ofrecido. La Gobernación de Santander espera que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dé ponencia positiva para la ejecución del macroproyecto. Hemos sugerido algunas modificaciones, todas para mejorar el tema estructural. Hoy en día ya eso es una realidad y tenemos un estadio completo en 43 mil millones de pesos, que es un estadio pues de unas características muy buenas para Barranca Bermeja, Santander y Colombia. De no hallar eco en la corporación, la administración departamental ejecutará el proyecto con los 33 mil millones de pesos con los que cuenta. Nosotros continuamos con el proceso, nosotros vamos a construir el estadio como tal. Nosotros queremos que la administración municipal, que el consejo municipal se vinculen al proceso de urbanismo. Esta iniciativa nació luego de conocerse el mal estado en que está el estadio Daniel Villa Zapata.